Veamos por un momento el concepto de sección que queremos emplear en el desarrollo del dibujo después de haber visto las representaciones 3D y el sistema de proyecciones ortogonales o depurado. La idea, veámosla a partir de algún objeto cualquiera. Debería quedar explicado de una forma bastante transparente y asequible, entonces, por lo mismo, a cualquiera que quiera identificar entonces esta noción. Imaginemos que tenemos aquí representada una manzana, un objeto bastante familiar, ¿verdad? Con una tridimensionalidad específica, conocida. Y sin exagerar, una connotación entonces de ancho, profundidad y altura, equivalente aproximadamente a una esfera, ¿verdad? Aproximadamente una esfera. Entonces, asumamos que esta es una manzana. Esta manzana entonces es posible de ser interpretada de, según nuestro sistema de representación bidimensional, mediante tres representaciones, ¿no es cierto? La representación de la vista horizontal, que nos va a producir aproximadamente una imagen resuelta en algo equivalente a una circunferencia. Y que si nosotros le otorgamos a esta vista un cierto nivel de valor de representación del objeto, y asumiendo un poco la misma dirección de la luz que estamos asumiendo acá, quedaría aproximadamente así. Si voy a representar esto como una vista frontal, voy a tener entonces el objeto aproximadamente así, ¿verdad? Este es el objeto y está apoyado sobre alguna base que es la que produce esta interacción, ¿verdad? O sea, que la que produce la sombra y entonces hasta podríamos decir que produce el efecto de reflejo, si quisiésemos también añadir otro componente más de la interacción con la base. Entonces, tenemos aquí una idea de esta manzana. Y por complementariedad, aquí al costado, tendríamos la representación de la vista de perfil, que seguramente reuniría muchas características similares con la vista frontal. ¿Sí? Entonces es más o menos así. Y ahí tenemos la vista de perfil. Entonces, en verdad, la idea de la sección, que está muy asociada a cortar, ¿verdad? La sección implica que vamos a mostrar una parte del todo. Y esa parte del todo que queremos mostrar es el resultado de un corte. Okay, el resultado de un corte. Entonces vamos a cortar esta figura. Y allí viene la cuestión, vamos a cortarlo no de cualquier manera, que podríamos cortarlo de cualquier manera, porque no hay nada que nos lo impida, pero vamos a cortarlo de una forma particular. La idea de la sección, tal como se entiende en arquitectura, en principio parte porque son secciones que se generan por planos cortantes. Y ahí viene la primera cosa, ¿verdad? O sea, nosotros para cortar esto, pues utilizaríamos un cuchillo, no vamos a utilizar un plano cortante, ¿verdad? O sea, nosotros utilizaríamos un cuchillo que si lo muestro aquí, imaginariamente, por supuesto, imaginemos que este cuchillo que estoy tratando de representar acá, con su respectivo mango y lo que sea, ¿no es cierto? Este cuchillo
hubiese servido para cortar esta figura y habría aparecido entonces un corte, pues, ¿no? O sea, justo por donde pasaba el cuchillo. Pero nosotros, en el caso de la concepción conceptual de la sección arquitectónica, vamos a utilizar en realidad un plano cortante. Este plano cortante tiene la peculiaridad de ser concebido dentro de un cierto orden. Y ese es el que nos interesa que quede claramente establecido. En principio, el plano cortante se coloca de forma tal que resulte perpendicular a la superficie sobre la cual se apoya el objeto. O sea, esto es 90 grados. Entonces es un plano perpendicular a la base. No puede ser de otra forma. Salvo en cosas, en situaciones sumamente extrañas o imprescindibles, el plano puede tener una posición diferente. Pero tiene que ser en principio un plano cortante que sea perpendicular a la base. Entonces, imaginemos que en efecto se produce un posicionamiento de este plano vertical que coincida con la posición en la que íbamos a cortarlo con el cuchillo, a esta pobre manzana. Entonces, en efecto, vamos a imaginarnos el recorrido de ese plano o de ese cuchillo hubiera producido algo parecido a esto, quizás, si hubiésemos llevado la acción de corte hasta el final, ¿no? Si hubiéramos actuado realmente como corte. Entonces, esta línea segmentada que acabo de hacer intenta reflejar lo que hubiese sido lo que queda visible después de que efectuamos el corte y retiramos la parte de adelante, ¿no es cierto? O sea que esto, bueno, en realidad tendríamos que haberlo visto así, ¿sí? No, porque acá lo veíamos cortado y luego ya desaparecía detrás. Es decir, esta parte de aquí puede que no existe, la voy a borrar para no confundirnos. ¿Sí? O sea, el corte venía por esta línea y luego desaparece en la parte de atrás. Bien, entonces, si este es un plano vertical perpendicular a la base, lo que nos interesa es representar eso que está quedando después de haber hecho el corte y retirar la parte sobre la cual podríamos tomar una decisión. Y aquí vale la pena decir una cosa. Una vez que nosotros ponemos un plano cortante o el cuchillo generando una sección del objeto con la condición de que sea vertical a la base, en verdad creamos dos imágenes. La imagen que es del plano cortante hacia, vendría a ser la derecha o hacia el fondo, y otra versión del mismo objeto, pero como si lo viésemos en la dirección hacia donde estamos observando la figura, o sea, de atrás para adelante, mientras que este es de donde estamos observando hacia atrás. Entonces, el mismo plano cortante tiene la posibilidad de generar dos imágenes, ¿verdad? Son iguales en el fondo, pero lo que acompaña después de lo que está cortado es distinto, porque mientras que en el caso de acá, que le vamos a llamar 1, lo que acompaña a la figura del corte es esta parte de la manzana, lo que acompaña en el caso 2 es esta parte de la manzana. Entonces, son dos cosas distintas las que van a ir acompañando la sección complementaria, digamos, a lo que está cortado. Pero digamos que acá voy a dibujar de manera voluntaria una expresión de eso que está cortado y voy a mostrar en principio la versión de lo que está cortado hacia atrás. Entonces, ya sabemos, dentro de esta situación vamos a ver lo cortado de la manzana, ¿verdad? Y esto nos quedaría aproximadamente así. ¿Ok? Esto nos quedaría aproximadamente así. ¿Sí? Y acá habrá que tener en cuenta algunas explicaciones. En principio, el plano cortante corta el objeto, pero también corta la base. O sea, ese plano cortante debemos imaginar lo que continúa. No se detiene en la base, sino que continúa. Y por lo tanto nos muestra también en corte la base. Nos muestra en corte la base. Y entonces aquí se va a producir una cosa interesante. Se va a unir la base que está cortada con el objeto que está cortado, la base que está cortada
con el objeto que está cortado. Y aquí va a continuar como la cosa cortada y la base. Entonces ustedes se dan cuenta, hay un momento donde se fusionan. Es el momento donde la manzana hace contacto con la base, ¿no? O sea, este es un vacío, digamos, porque la curva abajo, en la base de la manzana sube, hay un vacío ahí. Entonces vemos cómo la base existe, que es esta línea. Esta de acá viene a ser la manzana, aquí desaparece porque están unidos, luego tenemos otra vez la manzana y la manzana. Ya si vemos aquí el detalle, seguramente vamos a ver cómo se desarrolla el interior de la forma de la manzana, que tiene sus semillas, ¿verdad? Tiene sus semillas ahí, y entonces quedaría así con unas variaciones de tonalidades verde claro. Entonces tendríamos eso así. Y esta línea representa algo con una línea bastante intensa, lo que está generando ese plano cortante al tocar la manzana en sí. Entonces este dibujo se transforma en esto. Pero como sabemos que estamos representando la sección 1, ¿verdad? La idea es que estamos representando la sección 1. Entonces vamos a ver lo cortado más lo que está después del plano cortante hacia el fondo. Estamos haciendo justo la sección 1. Entonces en teoría deberíamos de considerar que en esta parte vamos a ver aquella porción de la manzana que todavía queda después de la sección del corte. O de la sección que genera el plano cortante. Y tendríamos una cosa así. Esta es la imagen de la sección tal como hay que concebirla para el caso de la sección arquitectónica. En principio, ¿no? Vamos a asumir eso. Entonces, este de acá sería la sección 1, ¿verdad? Esta es nuestra situación en donde nosotros decimos queremos utilizar el plano cortante vertical pasando por el centro de la manzana y mirando hacia el fondo. ¿Cuál es el depurado que está asociado a esto? Porque lo que nos interesa no es tanto esta imagen que ya le entendimos, se trata de una sección en 3D y ya sabemos qué es lo que está queriendo hacerse con esta secuencia de acciones lógicas. La siguiente que queremos hacer es qué pasa con la representación bidimensional de esto. Y acá viene algo interesante. En principio hay que darnos cuenta de que estamos añadiendo un elemento, el plano cortante. Ok, y voy a poner acá plano cortante. Este elemento no existía antes, ¿verdad? Solamente teníamos los planos de proyección. Y ahora tenemos el plano cortante, que en este caso es vertical. Ok, le voy a poner acá vertical. Ya sabemos además que es vertical y perpendicular a la base, ¿verdad? Entonces nuestro plano cortante, que es vertical, lo vamos a representar en la vista horizontal en la posición en la que hemos decidido ubicarlo. Es decir, vamos a tener en cuenta que pasando por el centro de la manzana hay una especie de línea, que además estamos diciendo que vamos a usar la opción de mirar hacia atrás, o sea que esto está mirando para allá. Y esta es la forma como se explica gráficamente la existencia de ese nuevo elemento. Así se representa la existencia de un plano cortante que va a afectar al objeto en esa posición. Si lo miramos de frente, como es un plano que lo estamos viendo paralelo, o sea que está, digamos así, en la misma posición en la que se está viendo la vista frontal, pues no lo podemos delimitar o no lo podemos representar cortando el objeto. Está ahí al fondo, ¿no es cierto? Está ahí al fondo, pero no lo podemos representar. O si lo representamos no tiene ningún efecto sobre lo que estamos viendo. En la vista de perfil, sí, ¿no? Porque otra vez podemos representarlo como una línea. Y ahora decimos, bueno, en el caso de la vista de perfil, este plano que está cortando el objeto por la mitad nos debería de indicar que va a ver hacia atrás. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es la intención gráfica de sección expresada correctamente con unas líneas. Con planos verticales, así se debería de ver. Entonces, ¿qué pasa luego con la idea del depurado que esté asociado a esta sección que estamos indicando acá? Bueno, en principio, debido a que el plano cortante es paralelo al plano frontal,
El resultado va a ser algo parecido a esto, ¿no? Es decir, va a tener mucho que ver con estas dimensiones y con esta forma. Imaginemos que yo tengo allí algo de información que he captado de esto, que es la altura. Entonces la altura la voy a poner acá. Tal vez el ancho también lo voy a tener en cuenta, ¿no? Esto es relativo porque depende de la forma de la manzana, depende de la forma del objeto. Y luego toda la superficie de apoyo, que es esta, ¿no? O sea, que pareciera que llega hasta acá. Y acá tengo la base, que en realidad acá estaba ya también expresada como si estuviera en corte. Por eso dibujamos nosotros la línea de base más gruesa siempre, porque en realidad estamos expresando esa línea en sección, ¿no? Está seccionada. Entonces acá también tenemos la sección, pero aquí hay algo que ya lo habíamos visto acá. La sección de la manzana se ve así. Es decir, hay una parte que está apoyada, donde hace contacto y se fusiona la base con el objeto. ¿Okay? Y aquí al interior de esta manzana vamos a tener esta forma así. Y vamos a asumir, digamos, otra vez la expresión de las semillas y lo que sea que hay dentro. Naturalmente también necesitamos expresar esto, o sea, aquí en teoría hay una forma que viene atrás, que viene a dar cuenta de la geometría esférica que tiene la manzana, a diferencia de este valle, ¿no? Que es más profundo. Entonces esto tiene algún tipo de representación de esa forma así. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra representación de la sección. Y acá decía bien una cosa interesante. La manzana toca la base, ¿no es cierto? Pero más allá de la base, o sea, más allá de donde toca, todavía existe y se transforma en esto, ¿no? O sea, yo estoy cortando por acá, pero el objeto toca aquí en realidad la base. Yo estoy cortando y hay una especie de arista que se forma en el encuentro entre esta línea y la base. Y esa la tengo que expresar acá, porque es una arista oculta. Entonces yo lo que voy a tener es la necesidad de indicar en esto de acá que hay una arista oculta detrás. Y quedaría así. Si tengo que valorar esto, ustedes ya se van dando cuenta, esta línea tiene que ser poderosa, tiene que ser una línea que expresa, a diferencia de cualquier otra línea que yo quiera incluir en la descripción bidimensional de esta situación, esta línea tiene que describir no solo el objeto, sino tiene que explicar que es una sección, que estoy ahí trabajando con la expresión gráfica de algo que está cortado. Y como es una situación imaginaria, no puede caber duda de que estoy haciendo eso. No es una línea que describe algo concreto del objeto, sino una operación abstracta de seccionamiento. Y entonces tengo que encontrar una gráfica que se diferencie de todo lo que anteriormente hemos estado trabajando, ¿no? Y entonces va a aparecer la necesidad, más bien diría yo, una convención de expresar lo que está cortado con línea mucho más intensa. Y ahí tenemos a nuestra imagen de manzana seccionada, ¿no? Este dibujo que está asociado al plano vertical 1, a este le vamos a llamar la sección 1-1, sección 1-1, ¿no? Se entiende entonces que nuestro trabajo de seccionar ha producido, después de ese proceso conceptual, ha producido la sección 1 en la misma sección, perdón. Sección 1-1. Me comí la N. Sección 1-1, a diferencia de nuestras vistas HFP, ¿no? Ya no es igual, pues, ¿no? O sea, ahora tenemos nuestras vistas HF y P, y ahora podemos reconocer que hay una nueva forma de generar información sobre el objeto utilizando planos de sección o planos cortantes. Bien, esa sería la primera explicación acerca del sentido de la generación de una sección. Espero que esté lo suficientemente claro como para incorporar esta idea a los siguientes dibujos.